Okay, hello, hello, class. Welcome back to your English class. ¿Cómo vamos? Aquí estamos ya, veo varios conectados. Seis. Gracias por la puntualidad de estar pendiente de su clase de inglés. Here we go. Vamos a dar inicio. Ok, ¿cómo están, chicos? ¿Estará lloviendo por ahí? Hola, sí está lloviendo, teacher. Sí, se escucha bien. Sí, teacher, la escuchamos bien. Gracias, gracias por confirmar ahí entonces. Ya veo a Ortila, Iris, Douglas, Daisy, está por ahí Josué, Dax Ulises también. Gracias por asistir. Vámonos ya, 2 y 1. Vamos a estar revisando la asistencia, tal vez en unos 5 minutos, para esperar pues que los compañeros en ese lapso se estén uniendo a nuestra sesión. This is going to be class number 3 and class number 4, o los temas de la clase 3 y 4, ¿ok? For today, vamos a trabajar también la plataforma, ejercicios que tenemos en la plataforma, así que alístese con la plataforma más adelante. Y vamos a estar resolviendo esos ejercicios. Si no puede completar en este momento mientras los desarrollamos, tome nota, ¿ok? Escríbalos. También va a quedar en la grabación de su clase. No sé si ya identificaron dónde es que encuentran las clases. Las que se graban, porque estamos en grabación de la clase, ¿verdad? ¿A dónde las puedo volver a ver? ¿Sí? ¿Ya sabemos dónde buscarlas? En correo me apareció a mí. Le apareció el. Ah, ok, vaya, perfecto. Si no, ya les muestro en plataforma a dónde las encuentran. Vamos a ver acá. Vaya, mientras llegan los compañeros, les vamos a compartir eso. El volumen. Miren, aquí está la plataforma. Si se va a su plataforma, este es el curso. Le va a aparecer así. Las secciones de la 1 a la 5, ¿sí? Nuestra meta para este día es completar esto. Section number 1 and section number 2, ¿ok? ¿Cómo sé cuántos ejercicios tengo que desarrollar por cada una de las secciones? Aquí me lo dice. Cuatro preguntas, o sea, cuatro grupos de preguntas, cuatro ejercicios. La sección 1, revisamos la sección 2. ¿Cuántos son también? Four. We have Cuatro. four exercises that we need to complete. Aquí estamos, cuatro. Ahí está. También una de las pestañas. Aquí está, miren, videoconferencias. If you click here, ahí está. La clase que tuvimos ayer es aquí. Miren, videoconferencia 1, la van dividiendo por. Aquí está. Y los números del 1 al 10. Ahí está. Great job, class. Ok. Para que ustedes puedan verla. Si no, también les vamos a compartir, o creo que también ya les enviaron, es una playlist, una lista de reproducción que se encuentra en YouTube para que ustedes puedan igual ingresar a ese enlace y puedan revisar las clases. Aquí está, miren. Ayer se nos pausó, si se acuerdan, clase. Tuvimos algunos inconvenientes al inicio. Entonces se subieron dos partes. La parte 1, que fue nuestra primera parte de la clase. De ahí se nos cortó la clase lastimosamente y se subió la parte número 2. Así que por eso es que aparecen dos partes, no porque les va a ir apareciendo un video de 2 horas de la clase. Entonces, si no pueden entrar a la lista de YouTube, voy y busco en la plataforma, en las pestañas que se llaman videoconferencias. ¿Ok? Ahí está. Ok. Yesterday practicábamos algo. Pronunciation. ¿Quién se acuerda del último tema que practicamos? It was about what? Who can tell me? We were practicing.
How do you say abecedario in English? How do you say abecedario? The alphabet. Alright. Alphabet. And we had a question. Había una pregunta. How do you? How do you spell? How do you spell your name? How do you spell your name? Did you practice? ¿Quién practicó? Okay. ¿Quién practicó esto? How do you spell your name? Todos. La actitud, todos, teacher. A cualquiera pregúntele que me va a responder. Todos. Vamos a ver si es cierto. Todos, teacher, practice. Todos. Okay. Preguntémosle a Josué. Josué es el primero que me aparece, Josué. Ahí está. Josué Bernardo, how do you spell your name? Don't worry, podemos equivocarnos, porque aquí la corrección es válida. La pregunta era, how do you spell your name? How do you spell your name? ¿Cómo lo deletrea? Y lo que yo escuche, voy a ir escribiendo, ¿sí? Go, please. How do you spell your name? J O C U A D Y. All right, okay. One more time. J O O C E, like this. C C U A J O C U A. Ah, no, that's correct. Corrijamos. J O O S S S. Okay. U. U. Okay, perfect. A. Okay, this is A. E. Look, mira la referencia. E. Email. Email. Ah, entonces era U. E. E. Esto, perfecto, continúe. Last name, el apellido, last name. Last name. J-O-S-U-E, perfect. D. D. I A C. Amazing, Josué. Puede elegir a alguien, Josué. ¿Quién sigue? ¿Quién más voluntarios? Look for somebody. Voluntario. Busca un voluntario. Alicia Díaz. All right, ni tan voluntario, ¿verdad? Pero sí. Go, please. What did you say? ¿Quién fue? I couldn't hear. Alicia, did you say Alicia? Alicia. Alicia Díaz. Hi, Alicia. How do you spell your name? How do you spell your name? Hola. Hola. How do you spell your name, Alicia? ¿Cómo deletreas su nombre? How do you spell your name? A L I C I A D D A no 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 I A-C. A-C. Ok, amazing, Alicia. Busca un último voluntario. Okay. Great job, Alicia. Thomas. Okay. Thomas. Where is him? Thomas Maeda. Hi, Thomas.
Ah, está conectando el audio. Busquemos a alguien más, creo que no tiene audio, Alicia. Silvia, Chical. Silvia, where is Silvia? Busquemos a Silvia, let me see. Silvia, Noemi. Hola. Hi, Silvia. How do you spell your name, Silvia? Silvia, Noemi. Sí. Sería E. E. Hola. E or S? E. Adri. Okay, E. Adri. Yes, E. I. 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 Okay. A. A, like this, or L? Hola. Es I, hasta ahí me quedé escuchando, es I. All right, I don't know what happened, ya no le escuchamos a Silvia. Okay, you know, vamos a hacer algo. We need to practice more. Veo que algunos están listos para deletrear su nombre, otros me siento todavía un poco no tan confiado. Vamos a dejar esta actividad para la segunda hora y les voy a dar tiempo de practicar. Pero cuando digo practicar, let's practice, practique, practique, practique. Porque acuérdense, vamos de lo más básico y vamos subiendo de nivel. Entonces quiero que se sientan seguros con lo más básico para que después cuando vengan temas no difíciles, no los llamemos difíciles, sino que tal vez que nunca he visto, los pueda sentir de igual manera fácil. ¿Ok? Hoy sí, ya tengo 17 en la clase. Who is in the English class? Revisemos. Recuerda, si escucha su nombre, decimos here or present. Alicia Beatriz Díaz. Alicia Beatriz Díaz Vivas. Díaz Vivas. ¿Cómo? Present. Hola, ¿cómo dice? Present. Tú puedes decir present. Ajá, de presente, present. Ok, excelente. Tax Ulises Adrián, Adrián Cuellar. En Marías, y Judas. Tax Ulises, por ahí lo vi. Si me ayudan a buscar si está todavía en la clase. Pero nunca la más. Daisy Marisela Mejía. Present. Ok, Daisy, excelente. Diana Natalie Aguilar Herrera. It's her. Ok, excelente. Douglas Samuel Chirino Martínez. Present. Ok, excelente. Elmer Antonio Trinidad Alas. Y la Biblia nos dice que ¿dónde está Elmer persona? Antonio. Está Iris del Carmen Magaña Magaña. Present. Excelente. Jacqueline Leticia García Alvarado. I'm here. Ok, perfecto. José Alexander Urbina. Urbina García. En mutuo amor para Josué Bernardo Mengíbar Díaz. En generosidad. Present. Francisco Vanegas Barahona. Daba al Señor y esto no va a cambiar. Cristo Juan Francisco Vanegas. María Julia Gómez. No nos enseña que no hagamos tesoro en la tierra. María Magdalena Carranza Rosales. Y hagamos tesoro en el cielo. Present. Ok. Mario Jonathan Acosta Díaz. Lo confirma diciendo que Dios ama al dador. Mayra Elizabeth Martínez Romero. Present. Ok. Artila del Carmen Amaya Meléndez. Present. Perfect. Teacher. Ok. Pablo Josué López Valles. Not here today, Reina Margarita Álvarez Varías. Presente. Ok, excelente. Roxana Janet Solórzano Tutila.
Presente. Perfecto. Rubidia Patricia Argueta. Silvia Noemí Chical de Palacios. Por ahí está Silvia. Tomás Maida Sánchez. Mario Edgardo Alfaro Elías. Manuel de Jesús Granados Valencia. Ahí lo veo, Manuel. Ahí está, muy bien. Wendy Guadalupe Cepeda Cerón. Sergio Ricardo Alfaro Elías. En Rosa Idalia Juárez de Contreras. Bien, alguien creo que me escribió en el chat. Revisemos el chat de Zoom. Era Josué. Ayer no pude entrar. Ok, perfecto. No se preocupe, Rosa, aquí estamos. ¿Alguien que no pudo responder a la asistencia? Para ponérsela ahorita. Hola, yo no pude responder, teacher. Ahorita Mario, ¿quién más no pudo responder? Mario, ahorita le actualizo. Que no sé por qué me está dando problema, pero me saca de la aplicación. Solo me dice conectando. Ah, puede ser, está con su teléfono, con datos. No, Wi-Fi. Con Wi-Fi, ah, ok. Porque lo último ya no lo escuché de la participación que estaba uno de los nombres. Lo saca de la plataforma. A veces es la conexión. Acuérdense que Zoom consume muchos datos. Entonces, si están desde teléfono con sus datos, consume más incluso. Entonces, ahí podrían apagar la cámara momentáneamente para que puedan escuchar claro. Si estamos con Wi-Fi, tal vez buscar en qué lugar pues pega mejor la señal y así poder pues estar en la clase. Chicos, vamos a revisar la asistencia más adelante, a ver quiénes no pudieron responder, quiénes se unieron después de la hora de la toma de asistencia para que puedan actualizar su nota. ¿Qué vamos a ver? Ayer no terminamos con este tema. Alphabet. Lo vimos y nos quedamos con el tema siguiente, que eran los numbers from 1 to 10. ¿Para qué me sirven los números, clase? Numbers from 1 to 10. Lo vamos a estar ocupando para esto. What's your phone number? Miren la pregunta que tenemos. What's your phone number? Se la voy a poner acá. ¿Qué significa esta pregunta? Esta aquí. What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Ah, muy bien. Ya sabemos responder esa. What's your name, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta saben responder ya? Acabamos de aprender esa. How do you spell your name? Perfecto, llevamos dos preguntas. ¿Qué otra podemos responder? Vamos a aprender esta. What is, con la forma corta, what, el número de quién quiero saber, si se fijan. ¿Se acuerdan de los posesivos? Estas palabras que indican pertenencia. What's your, what's your phone number? Quiero saber el número de quién. De él. Ajá. O que alguien me pregunta, what's your phone number? No me está preguntando el de mi amigo, de mi vecino, no. Mi teléfono, what's your phone number? And it's very easy. In English, we say each number individually. En inglés decimos cada uno de los números individualmente. Imaginemos que este es mi número de teléfono, este. Okay. How do you read this phone number? Diríamos, what's your phone number? Y empezamos a leer de número en número, ni en parejas, ni en grupos de tres.
Número por número. What's your phone number? Practiquemos. It's 3, 6, 9, 2, 5, 8, 4, 7. Tal cual hasta aquí abajo. Miren. 3, 6, 9, 2, 5, 8, 4, 7. ¿Sí? Cuando mi número de teléfono lleve un número cero, como en este caso no vamos a decir zero, si es cierto que el número cero en inglés. Madre, ven a entrar la ropa. Vamos a reemplazarlo. Vamos a decir la pronunciación de la vocal O. Oh. Era algo así, ¿verdad? O. Oh. Algo así se escribía, la letra O. Entonces, no vamos a decir zero, sino que vamos a decir la letra O. En inglés, O. ¿Y por qué se hace eso? Hay varias ocasiones en las que ustedes no van a decir zero, sino que lo van a cambiar por la vocal O. Muchas veces se hace para distinguir el número cero en cantidades. Dígame, Mario. Dice, una consulta, ¿por qué se tendría o por qué es necesario hacer ese cambio? Muchas veces para no confundir dígitos, o que quede claro que es un cero. Ajá. Cuando, cuando tengamos algo escrito, se han fijado que, no sé cómo ilustrárselos, hacemos en la forma escrita, a veces en español, una distinción. ¿Me puede escuchar? Sí, sí, Manuel, lo puede escuchar. Ah, ok, solo eso quería saber. Ah, vaya. Y escribimos el dígito así, el cero, y le ponemos una pleca, no sé si han visto. Para saber que no es una vocal, sino que es un cero. En inglés, para hacer esa distinción, hacemos eso también. En lugar de decir zero, vamos a decir la vocal O. ¿Y en dónde es que voy a hacer ese cambio? Cuando yo digo un número de teléfono, anótenlos para que puedan recordar. Telephone number. Cuando yo estoy dando direcciones. ¿Cómo se dice dirección en inglés? Address. 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 Está en la calle 108. Ah, sería street 108. Dirección de una calle. El número de mi casa, pongámosle house o la casa, puede ser un apartamento o cualquier salón, el salón de clases, habitación de un hotel también. Aquí vamos a decir, imagínense que ustedes están alojados en el apartamento, en la casa, en la habitación 102. One. Son como las excepciones, o inglés, ocupa. Pero se me olvidó, teacher, y dije zero. No pasa nada, ¿ok? Si yo digo zero porque se me olvidó esa excepción, no pasa nada. Solo que la pronunciación de O es más común, es more common. Suena uno más también. Natural, es válido. Claro, si usted se confunde y digo zero, no pasa nada. Pero es más común y ustedes van a escuchar el O. En estos casos, phone number, direcciones que lleven un cero y números de apartamentos, casas, habitaciones, salones, ¿ok? Rooms. Ya si hablo de cantidades de dinero, ahí no, ahí sí se ocupa zero. Ok, veamos la siguiente información. What do we have here? Look. Ah, lo que les estaba diciendo. You can say. Y vamos, miren. You can say the number zero as the letter O. Leamos entonces, what is your phone number? Lean aquí el número. It's 5 5
9 9 1 1 0 2 2 3. Perfecto, ahí está el número de teléfono que lleva un 0. ¿Qué más tenemos? When numbers appear. Vamos a silenciar rapidito. Vale, don't worry. Ahí les ayudé un ratito con los micrófonos. When numbers appear, repeat it. Se repite dos veces el número, se repite tres veces. Ahí tengo también una opción. Puedo usar la expresión double, double, doble, triple, triple. ¿Ok? Si usted no quiere leerlo de uno en uno y quiere evitarse decir dos veces, three, three, puede decir double, three. Pero no pasa nada si los leo individualmente. Creería que para mí, ahorita que estamos iniciando, leámoslos uno por uno. Y así no nos complicamos. Pero si quieren decir 777, perfect. Si quieren decir 777, también se comprende. Tres veces 7. And that's it. Now let's practice. Practiquemos entonces la pronunciación. Go class. What number is this? This is number. What's the correct pronunciation? Huh? ¿Cómo se lee este? What number is this? Zero? Oh. Or O. Oh. Perfecto. What number is this? This is number. One. One? Like this, one. Oh, mm-hmm. No llevo una G. One. One. Perfecto. Este es muy, mucho más fácil. This is number. Two. 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 Ah, todos lo podemos pronunciar. This is number. Three. Este sonido lo tenemos en español, pero no lo ocupamos mucho. El... Lean este nombre, clase. Elisa. Elizabeth. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos hasta ese sonido, Elizabeth. Pero en inglés, Beth. Elizabeth. Lisette, decimos en español. En inglés, Lisette. Ah, ya ven que sí suena la H en este contexto. ¿Qué otro nombre que lleva TH? Let me see. Elizabeth, Lisette. Janet. Janet. Janet, decimos nosotros, no, Janet. Sería la pronunciación en inglés, porque la H en inglés sí, sí tiene sonido. Janet, Lizeth, Elizabeth. Entonces, en este caso, three, three. Three. ¿Este? ¿Cómo sería? Four. Four. Ah, no confundamos ese con esta palabra. Ese es four, four. Pero miren acá, llevó una vocal U que también suena. Four. 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 Four, no. Four, excelente. Este es fácil también. This is number. Five. ¿Quién se acuerda cómo pronunciábamos esta? Five. 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 Excellent. This is very easy. This is number. Six. Ahí no tenemos problemas. This is very easy. Number. Seven. Seven. This is, okay, quite easy. Eight. Eight. ¿Ya vieron qué sonido hay al final? Una T. Eight. Eight. Cada vez que veamos consonantes al final, suenan la T, miren esta N, tiene sonido, seven, suena la N, seven, six. Six. Pero, ¿saben qué hay también? Cuando vean vocales al final de una palabra, la mayoría de veces no tiene sonido, es muda la pronunciación. Five. Ah, se queda hasta aquí, hasta el sonido de la consonante y la vocal. No tiene sonido. Se da bastante esa tendencia para que ustedes vayamos recordando
reglas de pronunciación. This is very easy. This number. Nine. Se queda hasta la N. Nine. La E. And this is number. Ten. La N queda. Muy bien. Easy. Preguntas de pronunciación. Zero. Oh. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. No hay preguntas. Questions. Question mark. No questions. Vamos a practicar esta. Miren, what's your phone number? What's your phone number? Y lo vamos a hacer de esta manera. What's your phone number? Let me show you this. Vamos a ocupar estos números. Tengo 20. I have 20 phone numbers. 20. Léalos un ratito porque lo voy a poner a practicar. What's your phone number? Quiero ver quién no lo ha escuchado en la clase. 4, 8, 4, 2, 4. Let's see. Veamos si está Rosa. Rosa de Contreras. Estará por ahí. Rosy. Rosa de Contreras. Are you there? No. 4, 1, 2, 1. Okay. I guess she's not there. Mario. Mario Acosta. 6, practiquemos. 1, Mario, 0, what's your phone number? 6. Number 3. What's your phone number, Mario? El que está marcado. Ajá, muy bien, se lo voy a ir marcando. It's 5. 5, 6. Nine. Ajá. 9, 8, 3, 0, 1, 2, 4, 7. Excellent job. Felicito. Jacqueline García, what is your phone number? This one. Is 0208196357. That's excellent. Great job, Jacqueline. Iris. No sé si Iris puede. Creo que no, ¿verdad, Iris? Sí, puede. Bien, sí puedo. Wow, la felicito por el esfuerzo, Iris. What's your phone number? Is 0207035. Veamos todos en la casa. 7, 4, 5. Amazing, great job. Excellent. Manuel, Manuel de Jesús. ¿Será que practicamos, Manuel? What is your phone number? Ahí enciendes micrófono y nos dice este. What's your phone number, Manuel? Ahí está, muy bien. Ok. 8, 4, 5, 5, 6, 4, 8, 8, 3, 5. Excellent, great job. Douglas, what is your phone number? 0207035 4745. Amazing. Excellent. Lo van haciendo bien. Tomás, ¿será que está Tomás por ahí? Tomás, Tomás. Son como 23 los que estamos practicando, pero no pueden. What is your phone number? Yes. 0, 4, 9. Veo que tiene el micrófono encendido, pero no lo escucho. Ok, Mayra. Practiquemos, Mayra. El number 19. What's your phone number, Mayra Elizabeth? 0370496672. Wow. Muy bien, Mayra, la felicito. María. María Gómez, what's your phone number? 0, 3, 2, 1, 7. Creo que no nos escucha, ¿o sí, María? Un poquito. Vale, tal vez está teniendo problemas. Ahí nos indica María si puede participar. Si no, le pedimos a un compañero que nos ayude. Daisy.
What's your phone number, Daisy Mejía? 13. Yeah, please. 2 4 W 3 1 7 W 3 7 9. 7 9. Are you sure? ¿Qué piensa, clase? 7 9. 7 8 7 8 8 7 8 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
What is your phone number again? What is the number again? Usa esas expresiones. Para eso las vamos aprendiendo. Miren, para contextos reales. Ok, great job. Ya se van a ir a la práctica. No se preocupen. Ya vimos los phone numbers. Ya vimos el alphabet. ¿Qué creen? ¿Qué más nos hace falta ver de información personal? Cuando conozco a alguien o alguien, ¿qué me puede preguntar? Aparte de mi nombre, de mi número de teléfono, ¿qué más? ¿De dónde es? Ah, ya está ahí, sí. Where is you from? Okay. ¿Dónde vive la dirección? Where are you from? Where is you from? Your age? Ok, your age, probably. Pero con la edad, ahí están los números. Aplica. Look. Vean por ahí, ¿qué vamos a practicar? Email. Yes, amazing. Me den ahí, muy bien. Email. Y ahí, miren, ahí voy a combinar tanto los números como el deletreo. ¿Sí? De las letras. Aquí se combina todo. Numbers and alphabet. What are we going to do? We are going to practice. No solo vamos a practicar phone numbers, sino que también email address. Como dicen, dirección de correo. Aquí está, email address. Bueno, ahí está en plural. Pongámoslo en singular. Email address. Está aquí abajo. Y tengo dos business cards. Dos tarjetas de presentación. ¿De quién son, clase? De Jessica. Ajá, Jessica. Jessica, Adams. Ryan Walker. Ah, miren, muy completa la información. I have the name. Aquí aparece el nombre de Jessica. ¿Qué información me presenta la tarjeta? El número del trabajo. Ajá. Número del trabajo. Y la dirección del correo. Perfecto. Ryan incluye otra información. ¿Qué incluye Ryan? Home. El número de la casa. El número de teléfono. Home, el número. De cell phone. El celular. Y email. ¿Será que ocupamos ahora? Casi no se usa, ¿verdad? El home phone. El número de casa. ¿Ustedes tienen todavía home phone? No. No, ¿verdad? No, mi cell phone. Solo cell phone, WhatsApp, teacher. Ya no hay home phone. Pero en caso de que hay ciertas oficinas que todavía ocupan teléfono, línea fija, podríamos adaptarlo tal vez a work phone, el número de mi trabajo. Office phone, tal vez, el número de mi oficina. Depende de cómo usted lo quiere identificar. Office phone. ¿En qué otro lugar? Creo que esto es verdad. De casa, trabajo y el cell phone number. Cell phone. ¿Ya vieron cómo se deletrea cell phone? La forma corta de cell phone. Aquí lo escriben separado. También lo pueden leer en algunas ocasiones. Así, unido. Cell phone. ¿Y qué es cell phone? ¿Es una forma corta de qué? Decir teléfono, celular. Ajá, y como dicen celular, miren, celular phone. Cellular phone. Es una forma abreviada, corta de celular. Le borramos hasta acá. Cell phone. Cell phone. A eso se refiere. Ok, practiquemos. What is Jessica's Adam? Empecemos con el qué. Work phone. ¿A quién he escuchado? A Alex. Hi, Alex. Practiquemos, Alex. Don't worry, Alex. Usted puede hacerlo. You can do it. What is Jessica Adams' work phone? Sí, Alex. No lo escucho. Encienda su micrófono, por favor. What is Jessica Adams' work phone? Zero. Puede decir zero o decíamos o como la vocal o. Four, 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 zero, two,
Six. 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 Six, six, six. Okay, okay. Igual, no, pero voy a hacer más grande. Vaya, no. Ahí está más grande. Go. Oh, okay. Four, four, zero, two, five, 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 two, three, five, one. Two, three, five, one. ¿Estás seguro? Two, three, five, one. Oh, one. Oh, one, ¿verdad? Mira, aquí veo un cero. Two, three. Sí, ajá. Oh. Three. Oh, one. Zero, oh. One. Ah, ok, ahí está. Pero sí. Oh, one or zero, one. Excellent job. ¿Se me escuchó bien, Mil? Sí, claro, claro. Todo bien aquí, se escuchó súper bien. Si no, ajá. Si no, si no lo digo otra vez. Esa es la actitud. Repeat, please. Four. Four. Zero. Two. Five, five, five. Two, three, zero, one. Okay, amazing. Four, oh, one. Perfect. Escuchemos a Juan Francisco. A Juan por ahí. Juan Francisco. Sí. What is Jessica's Adam's cell phone number? 6464861004. Okay, that's okay, perfect. Okay, nos quedamos hasta ahí. And the email, ¿cómo se lee? Y nos indica, mire, cierto vocabulario que vamos a agregar. Yo lo leería, si se fijan aquí se comprende todo el apellido, pero ocupa su inicial al inicio, J. J. Adams. J. Adams. ¿Qué le sigue? J. Adams. Juan. Juan. ¿Cómo decimos? Juan. Arroba. Aquí está. Arroba. Acá igual, si yo no reconozco ese dominio porque no es Hotmail, no es Gmail, no lo comprendo. Deletreemos. C-U-P. C-U-P. ¿Cómo decimos punto? Dot. Y aquí lo mismo, deletreemos si no entiendo. Ajá, O-R-G. O-R-G. Mail. Si aquí digamos que tenemos Hotmail, ¿es necesario deletrear Hotmail? No, porque lo comprendo, ¿verdad? Ya lo he ocupado, ya lo he escrito. Okay. Si es Gmail, no tengo que deletrearlo porque ya comprendo. Pero si son dominios, en este caso, CUP, ni idea, nunca lo había escuchado. Deletreemos para que la persona se lleve la información correcta. Ryan. Con Ryan, vean el correo de Ryan, lleva otra información, que es el guión. Y, ¿cómo le llamamos a este otro? Y el guión bajo, ¿verdad? Nosotros así le llamamos guión. Algunos dicen guión medio, guión bajo, pero guión, guión bajo. Dash. Under. Dash es el guión. Under, bajo. Under, luego score. Underscore. ¿Cómo se dice guión bajo? Under. Underscore. Ahorita quiero que piense en su correo. Puede ser institucional, probablemente. Su correo personal. Escríbalo. Porque vamos a hacer la práctica. Se lo va a dictar a su compañero. ¿Sí? Okay. Es más, agregue información como esta. Invéntese alguno de los números. Si quieren, les voy a mostrar los números de teléfono que traje en el ejemplo. Agregue dos números y luego agregue su correo. Creemos clases. Vamos a crear una business card, una tarjeta de presentación como la de Jessica y como la de Ryan.
para que se la dicte a su compañero, a ver si es que el compañero comprendió la información. ¿Sí? ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Is it clear? Sí. Ok, le doy un minuto. Yes. Okay, para que empiece a redactar, puede ser en su cuaderno, en su cell phone, no sé en qué está tomando nota, escríbalo, write it down. It's necessary, es muy necesario que aprendan a manejar esta información, your phone number. Okay. Incluso, si no me entiende el nombre de mi compañero, imagínense, tengo un apellido que no es tan común. Ay, tengo que deletrear. Mi apellido. En mi caso me toca deletrear mi apellido, ¿saben? Es así. Argueta, right? Pero, no sé, hay personas que tienden a escribirlo así. Imagínense. Sí, por eso toca deletrearlo. A-R-G-U-E-T-A. That's it. Ready? Me avisan cuando estemos listos para compartir la información. Yes. Solo un número de teléfono. Ok, agrega uno o dos. Si usted quiere retar al compañero a ver si le entiende los números, hágalo. Póngale dos. Tres le pondría yo. Y le pone un correo. Ok. Presto a WhatsApp para que les quede también ahí. Y los voy a enviar a grupos. Voy a estarlos escuchando. Esta es la práctica. Es momento de practicar. What's your name? Bueno, no pregunto. Sí, podemos decirle what's your name. What is your phone number? O solo dejar que la persona lea su información personal. Tomen nota. Con los números de teléfono. Podemos inventarlo. No es necesario dar el que usted tiene, no. Invéntese cualquier número, ¿ok? No del personal, sí. Usted así no lo desea, ¿verdad? Invente uno. La idea es practicar pronunciación, no dar información real. ¿Ok? Ready. ¿Listos para la práctica? Who's ready? Ready. Siempre listo, teacher. Always ready. Ready. Y luego nos vamos a ir a la plataforma. ¿Ok? That's it. Yes. Les iba a enviar esta diapositiva. Ahí les van los phone numbers. Tomás no escucha, me dice. No sé si sigue escuchando o no, Tomás. Por ahí lo vi conectado. Vaya, ahí les llegó ya la información. Vámonos a los grupos. Voy a estarlos escuchando, apoyando. Si hay correcciones que hacerle a mi compañero, hagámoslas de la mejor manera, ¿ok? Era así, o se deletrea así, para que se sienta apoyado, que no se sienta con miedo de participar. Ready, grupos pequeños. Ah, otra cosa, si no puede ingresar a los breakout rooms, a las salas grupales, quédese en esta sala, ¿ok? Para que podamos también aquí escucharlo. Jacqueline escucha poco, entonces quédese aquí, Jacqueline. Aquí quédese en esta sala, no se una a las salas pequeñas. 5 minutos, luego volvemos. Let's go. Oh. Eso, go please. Okay. Los que se quedaron acá listos para practicar, ready to practice. Solo le vamos a responder a Tomás en el chat.
Me parece que no le he dado. A ver, Tomás, me parece sin micrófono. ¿Quién más? Va, listo. Se me quedó en esta sala Manuel, quedó Alex, Pablo, Reina, María Carranza, Denise, Silvia, Juan Francisco y María Costa. ¿Listos para practicar? ¿Quién me da su información? Give me your information, please. Give me. ¿Sí? Tiene que darme su... Yo me uno a la sala pequeña, pero ahí solo uno aparece siempre. Really? Déjeme chequear, Juan Francisco. That's true. Vaya, lo envío a la sala 5, Juan. Vámonos. A la 3, ahí está. ¿Quién más no pudo unirse a las salas? Yo. María Carranza. ¿Qué le parecía, María? No me aparece. Ah, vaya, ahorita. Si gusta, se le envío otra vez. Ok. Váyase a las 7. Y los demás no se pueden unir a la sala, chicos, para que trabajen con los compañeros. Yo sí me uní, pero estaba sola, por eso me salí. Ah, vaya, ahorita la envío otra vez. Gracias por decirme, Silvia. Silvia, es verdad, no hay nadie en su sala. Ok, hoy sí ya. Tengo de regreso a Juan. ¿Qué pasó, Juan? Vaya, practiquemos entonces acá, no se preocupen. Escucho a Manuel. Vamos, Manuel, deme su información, tal cual la hemos practicado. Pues yo no escucho nada aquí en este teléfono. Se escucha muy bajito. Apenitas, es que como está lloviendo y hay poca señal. ¿Y no tiene audífonos, Manuel? Pues la niña me los ha perdido. Ay, sí. Sería lo ideal que tenga sus audífonos para que no tenga ese problema. Para la próxima vamos a tener unos. ¿Verdad? Tal vez pueda conseguir para mañana alguno. ¿Sí? Primero Dios que sí. Eso. Sí. Gracias por esforzarse, Manuel. Sé que... tiene ese inconveniente, pero la clase también va a quedar grabada, Manuel, por si necesita repasar los temas, ahí va a estar disponible, ¿ok? Está bien. Ok, Silvia, revisemos con Silvia. Silvia Noemí, ahora sí le escucho, Silvia. Por ratos me salgo, se me va la señal. En serio, vale, practiquemos ahorita, aprovechemos que está por acá. Deme su basic information, información personal, go please. Deme su número de teléfono y su correo, por lo menos eso. ¿Se ve? ¿Se ve? Se ve. ¿Se ve? Ok. One, two, seven, nine, nine. Ok, and your email? S-I-L-B-I-A. Okay. S-H-I-C-I-L. C-A-L. C-A-L. Casi no le he escuchado toda la clase y no tengo toda la información.
¿Me está dando su correo? Sí. Vale. Después de su nombre, ¿qué le sigue? Arroba. ¿Será que sigue arroba? Arroba. Sería así, at. At. Eso es arroba en inglés, at. Ajá. ¿Sería arroba Gmail o qué otro dominio tiene? Arroba. Gmail. Ok, at Gmail. Uh-huh. ¿Y cómo decimos punto com? Sería dot com. Así sería su correo. Perfecto, okay. Great job. ¿Quién más practica? Bien, Silvia, lo hizo bien. Okay. Denise, what is your phone number? Tarde de mi parte, yo estoy, formo parte del programa Movilidad Laboral, únicamente estoy guiando el desempeño del curso. Ah, pues, si gusta me pone entre paréntesis, porfa, entre paréntesis entonces que está como oyente para saber que no es participante, porfa. De acuerdo. Okay, gracias, gracias, muy amable. Pablo, how about you? Pablo López. Hola, hola. What is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Mm-hmm. Your phone number. ¿En inglés o en español se lo digo? In English, of course. 02-55-5-2-3-0-1. Oh, amazing. And your email? Adams1@cop.org. O-R-G. O-R-G, okay. Great job. Amazing. I can see Maria Gomez. I don't know if she's ready. ¿Está lista, Maria? Okay, I guess she's not there. Let me go. Voy a ir a escuchar a sus compañeros. Ya regreso. Practice. Siga practicando. Keep on practicing. I'm going to listen to your classmates. Déjame ir a escuchar a mis compañeros. Para la plataforma. Here we go. Su correo lleva, did you practice? Guión. ¿Ya practicaron? ¿Did you practice? Yes. Sí. Really? Okay. Daisy, what is your email address? Her name is Daisy Mejía. @gmail.com. Okay, .com o podemos decir .com, porque creo que son términos que ya se entienden, ¿verdad? Que ya lo hemos ocupado. .com. Com. Okay. Bien, excelente. Vale. Siga practicando. Keep on practicing. Oh, Dios, hombre. Nice to meet you too, Mayra. Okay, I'm back. Amazing, no, I'm here to listen to you guys. Vamos a agarrar uno, a ver quién practica. Mayra, ya que la veo ahí. Mayra, what is your email address? My address email is in spelling? Yeah, no, you can say it. Just tell me, a ver si entiendo, if I get it. Mayra Romero, mm-hmm. 312022@gmail.com. Ah, but that is Spanish, now in English. Okay. Okay. Mayra Romero, 312022@gmail.com. Wow, amazing, great job. How thank about you, Maria? Maria Carranza, what is your phone number? Phone number. Is my phone number is 7-6-4-5-3-6-8-8. Okay, amazing. Great job. Veo que sí practicaron. Vamos a la sala principal. Let's go back. Un cuello de la mega, bajito, la primera. Okay, let's come back. Les tombado, ya regresé. Regresé.
Ok, let's go back. I know, ya practicaron. Vamos a traer a los classmates de regreso y nos vamos a la platform. Let's go to the platform right now. Ok. Here we go. As of right now, ya sé decir my phone number, my email. I know how to spell my name. Sí, ya podemos deletrear. All of that. Aquí están de regreso ya los classmates. They are back. Si ya están aquí, excellent. Let me take you to the platform. Revisemos los ejercicios de la plataforma, ¿ok? Get ready. Bye. Uh-huh. Aquí está. Let's go to section number one. Dijimos cuántos ejercicios hay en la section one class. We have four. Four. ¿Y cómo identifico cuáles son los ejercicios? Look. Los ejercicios se llaman Knowledge Check. Asegurémonos que también que la página me cargue en inglés o en español. Si no, es diferente lo que voy a visualizar. Look. Aquí tengo los cuatro. Miren la sección 1. Tengo 1, 2, 3. Four. Ahí están los cuatro que necesitamos responder. Listos. Look at the first exercise. El 1.4. And we have a short conversation. ¿De qué se trata esta conversación? Hello. What's your name? Ah, ¿y qué responde letter B? Hi, what's your name? Hi. Hi. My name is Antonio. My name is Antonio. Antonio responde con el posesivo my name is Antonio. Conversation number two. What's her name? Look. Consultan sobre el nombre de alguien. De ella. What's her name? Ella. Por eso es que en la respuesta damos el nombre de quién, de él, no. Él. De ella, okay. So, what's her name, class? Her name. Her name is Nicole. Ah, in number three, it's very similar. And what's his name? Look, his name, what's his name? His name is Michael. His name is Michael. His name is Michael. My, her, and his. Asegúrese de obtener la puntuación total. 25 out of 25. 25 de 25. Teacher, y que me aparezca. The question. Yeah. Which esa, one? Esos ejercicios los realizamos en la plataforma del YouTube. Esa es la plataforma de inglés corporativo en la que ustedes ya nos confirmaron que tienen acceso, ¿sí? Esa es. Sección 1, vamos. Section 1. Ok. Ok. Preguntas. Miren, ya practicamos los possessives. Yesterday we were talking about the possessives. Easy, teacher. 1.7. Miren, teacher, ¿de qué se trata? Dígame, Mario. Estoy teniendo muchos problemas con la aplicación, me está sacando y me vuelve a ingresar nuevamente. Oh, really? Ya me perdí con lo de la clase ahorita. Vaya, si gusta Mario, quédese como oyente, ¿sí? Ahorita y vemos de qué manera se resuelve, tal vez para más adelantito en la clase, el que no le pueda sacar. Pero para que quede su asistencia registrada y ve de qué manera se puede, pues... resolver lo del internet, Mario. Acuérdese que la clase va a quedar grabada para que pueda tal vez darle secuencia a todo lo que hemos hecho. Ahí está la recomendación. Exercise 1.7. Look, what is this about? Spelling.
spelling name. Ah, but this is a listening. It's a listening practice. What are you going to do? You are going to listen to 5 conversations. Necesita identificar los números de teléfono de quién. De John. Bueno, en este caso no los teléfonos. El siguiente de los teléfonos. Aquí solo el spelling. John, Sarah, Stephen or Stephen, Catherine, and Chris. El siguiente de la conversation. Hagámoslo. Los que ya lo hicieron van a sentir fácil este ejercicio. Here we go. Listen, and then we are going to. Aquí vamos. How do you spell the names? Okay, listen. Listen and check the correct answers. Number one. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Did you hear that? J-O-N. Is it the first? Okay. Now listen about Sarah. Here we go. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Okay, repeat. Yes, it's S-A-R-A. Got it, thanks. Got it. Got it. So it's S-A-R-A or S-A-R-A-H. Is it this one? S-A-R-A. Perfect. Let's listen about Stephen or Stephen. ¿Cuál es el correcto? Here we go. Number three. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No. It's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Oh. ¿Cómo sintieron esa corrección, clase? ¿Se fijaron que la detuvo de golpe? No. Sí. No. Algo ruda, ¿verdad? ¿Verdad? Ya. A mí me asustó. No, no, dejen que la persona termine y luego corrigen. Please, do it like that. No nos equivoquemos. S-T-E-P-A-E-N. Para que Stephen no nos corrija. Ahí está, Stephen. Okay. Number four. Okay, then Catherine. Escuchemos a Catherine. Here we go. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Oh, okay. She was very polite. Ella fue más amable, ¿verdad? So, is this the first one or the second one? Which is the correct spelling? K-A-T-H-R-Y-N. This one, right? Excellent. And Chris. Let's listen about Chris. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Chris with a K. Chris with a K. Chris con una K. Chris like K-R-I-S. Wow, interesting, right? Let's check. Miren, nos salió correcto. Bien, buen trabajo, clase. Great job. 25 out of 25. Easy, difficult. ¿Cómo sintieron este ejercicio? How was it? Difficult. Difficult, really? ¿Qué parte? What, easy? Oh. Okay. Okay. Revisemos el siguiente. Acuérdense que necesita salirle chequecito verde para que ya esté finalizado. Instructions. Complete the conversations by filling in the blanks.
rellene los espacios en blancos. ¿Y qué es eso? Conversations. Vean las conversations that we have here. Excuse me. Are you Stephen Carson? ¿Qué responde Stephen? No. No. No, ¿qué? No, you are not. No, he's not. No, I am not. No, he's not. Not. No. Ah, pero ¿a quién están preguntando? ¿A quién le consultan? ¿A él directamente o, cómo? No, I'm not. No, Steven. A él le están preguntando. A él, entonces Steven responde eso. No, I'm not. He's. No, I am not. The short form. The correction. La corrección que hace. My name. My name is David. My name is David Medina. Steven over there. Steven está por allá. Steven is, Steven are, or Steven am. Steven, aquí va el verbo to be. Ah, Steven. Cuando te escriba uno en la, se rellena el espacio. Not really. Ahí me sale porque yo ya lo realicé anteriormente. Ustedes tienen que llenarlo, sí. Usted tiene que typear ahí, escribirlo. Ah, look, una pregunta. Are you Steven? Are you, perfecto. Acuérdense, la forma del verbo to be para el sujeto you es are you. Are you Steven Carson? Recuerde que usted tiene que escribirlo. A mí me aparece porque ya en otros cursos lo hice, pero ustedes tienen que escribirlo. Hi. Se está presentando. Hi. Hi, Nicole. Hi. I am Nicole. I am. Podemos ponerle en forma corta, Lu. I am. I am. Nicole Johnson. ¿Y qué dice Steven? Johnson. Nicole. Nice to meet you. Nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice. Menos mal que eres Steven, no Stephen, el del ejercicio anterior, ¿verdad? Si no se hubiera enojado. Steven, nice to meet you, le dice. And that's it, look. Vaya, se los dejo ahí un ratito para que vea cómo es que no salió este ejercicio. Vaya tomando nota, clase. Y, please. Quiero ver qué dice Tomás. Ah, entonces vamos a responderle a Tomás. Dice, solo Wi-Fi o datos móviles metida. Tiene que seleccionar Wi-Fi. Next one. ¿Ya, ya vieron cuánto tiempo nos hemos tomado para resolver la plataforma, clase? Como 5, ¿verdad? 5 or 10 minutes. ¿Y eso quedará de tarea o en las clases lo resolveremos? Eso es. Ambas. Queda de tarea, pero como tenemos hasta ahora para resolverlo y ya vamos a ver cuántos lo han completado. Quiero ver, ¿quién terminó ya la plataforma? Sección 1 y 2. La 1. La 1 y 2, sí, la 3, ¿no? Amazing. Felicito a Francisco José. Yes. Yo hice las 2, pero creo que me equivoqué en alguna. Ah, entonces si ya la hizo, comparemos. Sí, para eso es la sesión. Pero claro, le queda de tarea también. Pero en la clase vamos a tratar de comparar. ¿Okay? Teacher. Dígame. Teacher. Yes. Fíjese que a mí, yo ya la completé estas All dos, right. Pero estoy en la de los 10 números. Y me da rojo, me da error, fíjese, hasta le he puesto los puntitos y no sé por qué. Para ahí vamos entonces. Great job. No. Ok. 1.13. Este es donde necesitamos analizar lo que escuchamos. ¿Sí? We're going to listen to some conversations and complete the phone numbers list. Escuche el phone number. Phone number. Ok, listos. Phone number. Let me open this. Y tenemos a quién. David. Tina. Sarah Corner. Steven. Steven Carson. Nicole Johnson.
Jennifer Miller and Michael Ora. Estos chicos son de la conversación de la primera clase. Ajá. Ahí vamos agregando las mismas personas. Go class. Let's listen to the conversation. Ready? Here. Ready. Go. Always ready. Here we go. Listen and complete the list. Okay, listen. What's David Medina's phone number, Michael? David. It's 212-555-1937. 212-555-1937. Yeah. Mm-hmm. Okay, can you repeat that, please? 2-1-2-1-2-1-2-5-5-5-1-9-3-7. Like this? 2-1-2-5-5-5-1. Okay, revisemos si está correcto. Excellent. Sigamos con Sarah. Sarah Corner. Here we go. Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Did you get it? No. Yes. Okay. Tell me, what is Sarah Corner's phone number? 347-555-7645. Let me check if this is correct. Amazing. Stephen. Let's listen about Stephen. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Okay. Yes, that's right. 201-555-3648. Okay, now you tell me Stephen's phone number. I'm ready to listen. Go, please. 201-555-3648. Okay, let me see if this is correct. Perfect. We are missing Nicole, Jennifer, and Michael. Aquí vamos. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. Okay. Nicole is my, ¿qué dice ahí? Nicole is my roommate. Compañera de cuarto. Es mi compañera de cuarto y ocupó un posesivo. Our phone number. Is. ¿De quién es el número de teléfono? ¿Es teléfono? ¿Is it Nicole's or Jennifer's? Oh. Vean lo que está diciendo. Our phone number. Nuestro. Nuestro. ¿Y qué le de entender entonces? Que es el mismo número, lo comparte. Es el mismo. Nicole Johnson, deme el número de Nicole. What's her phone number? 645-6. Okay, repeat, please. 6-4-6-5-5-5. Okay. 3-8-0-6. 3-0-6, like this? Let's see. Okay. Yeah. So what does it mean? El mismo. That they have the same phone number. Look, ahí está. Michael, let's listen about Michael. Ya se los pongo otra vez, don't worry. What happened? Reload it, please. Ya no me lo reprodujo.
It's here. Your number is 646-555-3806. Okay, get ready, please. Get ready. So here Nicole's phone number is 646-555-3806. Okay. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Okay, now Michael. Hey, what's your phone number, Michael? Mm-hmm. It's 718-555-9960. Okay, great. 718-555-9968. Is this okay? Is it correct? 660? Oh. Nah, there you go. Se está prestando atención. 608. No. Hey, no. Hey, no. 60 like that? Only O. Perfect. Yes. Y ahí está en clase. ¿Cómo sintió entonces ahora este ejercicio? How did you feel it? Easy, difficult? ¿Se parece al que desarrollé en la clase? Yes, right? You just need to listen carefully. Listen, don't worry. Las veces que sea necesario escucharlo, hágalo. You can do it again and again. ¿Se fijaron? ¿Qué pasa si me equivoco en uno? Me da la opción de corregir. Miren, me equivoco. Ah, error. Pero, ¿puedo corregir? Claro que puedo. ¿Sí? I can correct. Vengo y ahora escucho nuevamente y lo escribo bien. Y ahora sí. It's okay. Interactúe con la plataforma. Y ahí está, sección 1, ejercicios. No hay excusa que para ahora queden listos porque ya los comprobamos. ¿Verdad, clase? Ready. Ready. Ok, perfect. Y en la sección 2 hay solo dos temas que los vamos a tocar ahorita. Section number 2, look at the objective. ¿Cuál es uno de los objectives? By the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags, que las personas llevan en su bolso. ¿Qué cosas andamos cargando en nuestro bolso, clase? Ejemplos. What is in your bag? Cellphone. Your cell phones. ¿Qué más? Makeup. Makeup, of course. Pencil. Table. Okay. Table? Table? Una mesa? Tablet. ¿Qué tiene? Ah, tablet. Oh. Tablet, table, cheese, book. Ah, my book, book. Do you really have a book? Sí, ¿en serio? ¿Andan cargando? Pencil. Pencil. Hand sanitizer. Ajá. Hand sanitizer. Alcohol gel, hand sanitizer. A brush. Do you have food? ¿Quién anda comida en su backpack or bag? Do you have food? Yeah, I have sometimes. Snacks. Yes, sometimes. Snacks, probably. Snacks. Yeah, like candies, cookies, snacks. Umbrellas. Okay, so snacks. Fruit, probably. Snacks. Eggs. Mm-hmm. All right, yes. Iris, el servidor. ¿Qué le pasó, Iris? Ahorita leo el chat, perdón. Iris, en... No estuve en la plataforma haciendo los ejercicios presencial. Ajá. Porque se me desapareció, o sea, se me fue el servidor del internet, pero luego me conecto a él, pero sí estoy en el Zoom. Vaya, perfecto, sí. Puede volver a darle tiempo que cargue nuevamente para que ingrese. Ok, perfect. What is in your bag? Listen, que hay algunos ejemplos, pero son cosas que yo creería que ya no cargamos, ¿o sí? Listen to the examples that we have here. A ver qué tal, si es que todavía... Hi, everyone. Listen. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. Okay. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. Address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses.
A CD player. A camera. All right. Keys. Camera. Keys. A cell phone. What do you think, class? A hairbrush. Do you have this in your bag or backpack? ¿Será que andamos cargando un CD player? No. 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 Ya no. Ya no, esto no sé. Ya ¿qué no. pasó ahí? ¿Qué el pasó ahí? A camera. How about this one? No. No, no. Not really. An address book, una libreta de dirección. ¿Y saben en dónde encuentro esto? Un address book, una cámara, eso es CD player. ¿A dónde está incluido todo eso? En el cell phone. En el cell phone. I just need my cell phone and that's it. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado todo? I just need my cell phone. Esta creo que sí. Do you have a hairbrush? Hairbrush. Yes. Yes, yeah. I do. Wallet. What is this, class? Wallet. What is a wallet? Ya vieron que aquí a la par se desplega la traducción, ya vieron. Sí. Estas son bondades del nivel principiante. Ya cuando vayamos en el pre-intermedio, intermedio, nada. Ya necesitamos escucharlo. Así que aproveche esta parte. Read, you listen and read in Spanish. But you practice at the same time. Wallet, billetera. Wallet, billetera. Sunglasses. Lentes de sol. Lentes de sol. Cell phone. Ready. Celular. Teléfono. An iPhone, dicen. Cell phone. Huawei. Key. Llaves. Llaves. And that's it. Creo que sí. Tenemos todo eso en nuestro bag. Yes, I can, if I go and check, I have this in my bag. A veces andamos cosas que no necesitamos, ¿verdad? ¿Cómo qué? ¿Qué anda cargando que jamás va a usar? Give me examples, please. What do you have in your bag that you are not going to use? Or you're never going to use? No. Your mouse? Okay. Ah, your hairbrush? Okay. Interesting. Yeah, most of the time we have objects that we are not going to use. Okay. Now, ya vimos some vocabulary. You have another video. Look. 2.3. Here you have another video. Otro video. Nos da ilustraciones de el tema que vamos a cubrir. Look. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Okay. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. Thank you. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Okay, number one, decent. You're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these that spell out T-H-E-S-E whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. Okay, did you hear that? Let's stop right here. Hablen singular y en plural. Ajá, singular and plural. And plural. But as you may see, the objects are near. Look at this word. Vean esta palabra. What's the meaning of near? Cerca.
Cerca. What is the opposite of near? The opposite of near. Lejos. Lejos. Pero far. Far. Para objetos singular de que están cerca, I'm going to use this. This. Yes. Esto. If I have two or more than two objects that are near, I am going to use this. Estos. Esta. Okay. This and this. Más adelante vamos a ver qué palabras ocupo para singular y plural cuando están lejos sus objetos. Let's go to the presentation. Aquí está, miren. Tengo acá la información. And I have questions. Agreguemos más preguntas al vocabulario. Listen to the question. What is? Is the. What is this? What is this? It is a book. It is a book. ¿Qué es esto? Porque está cerca. Sí, está cerca. What is this? It is a book. It is a book. Okay. What are? What are these? Are, what are these? They are books. How many books do you see? ¿Cuántos ven? Contémoslos. I can see one, two, three, four. Ah, it's plural. More than two. What are these? They are books. Another example. Look, what is this class? It is a pencil. It is a pencil. What are these? They are pencils. I have five. They are pencils. Okay, pay attention to this. Look, tenemos estas preguntas. Vamos a repasar. What is this? What are these? What are these? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? And I have some examples about objects that we have in our bag. Cosas que andamos en nuestro bolso, bolsón también. Do you remember this? What is this? Or what are these? Key. One more time. Keys. Nunca le vamos a llamar case. The correct pronunciation is keys. Como esta palabra, miren, keys. Keys. Same, the same pronunciation, la misma pronunciación, kiss and kiss, kiss and kiss. What do you see here? Kiss. What's this class? Backpack. Ah, how many backpacks do you see? Two, right? One, two backpacks. They are backpacks. What do you see here? It is a computer, laptop. Ah, okay. We call them laptops. I can see two laptops. Two laptops. Do you remember these? What is this class? Wallets. Con mucho dinero, ¿verdad? Wallets. Siempre, teacher. Wallets. No, okay. Wallet. Do you remember these? Sunglasses. Great job. And do you know about this one? USB? Yes, we can say USB. USB. O le llamamos de qué otra forma. Memory. Stick. La memoria. Stick es un, como una barrita. Un stick. O también le llaman a veces flash. Flash drive. Pero USB, con que ustedes se recuerde esa USB. No sé si tomaron nota, creo que la borré muy rápido. USB. El flash drive, that's it. Ok, and I have two questions. Vean las preguntas, tengo what's this and what are these. Primero,
word, ¿qué pregunta word, ocuparía? Listen, word, para word, esta, word. What's the correct question? Are you going to use this or these ones? What is this or what are these? Make the question. Solo haga la pregunta. Make the question, please. For these ones. What is this? What is this? Ah, what is this? Seguro que vamos a usar esta. What is this? No, why not? What are these? Because I have two. What are? This. What are these? Excellent. Josué Bernardo, make the question. Haga la pregunta, Josué. What are these? What are these? Great job. Alex, continue, please. Haga la pregunta acá. Make the question. Where are these? No. ¿Cuántos hay? Do you have one? What, what is this? What is this? Mayra, make the question. What is this? Excellent. Great job. Daisy, y luego Alicia. Daisy, make the question. What is this? Perfect. Alicia, make the question. Oh, wait. Alicia, make the question. What are these? Daisy, one more time, please. Make the question, Daisy. What is this? Ah, ¿qué piensa, clase? What is this or what are these? What is this? Not really. Saben que esta es una palabra siempre en plural. Miren, son. Decimos sunglasses or sunglasses. Glasses. Plural, hay palabras en inglés que siempre van en plural. Un par de lentes, hasta ahí en español le llamamos en plural. Sunglasses. So the correct question is going to be, what are these? Tomás, ¿será que ya nos escucha Tomás? Hi, Tomás. Tomás. Tommy. You can do it. Ahí lo veo. Encienda su micrófono, Tomás. Creo que pude resolver, ¿verdad? Tomás. Hoy se está escuchando. Muy bien. Tomás. Vamos, Tommy. ¿Qué preguntaría aquí, Tomás? Make the question. What are these? Not really. Lo veo, lo escucho aquí. Bueno, veo que habla, pero no lo escuchamos. Go, Tomás, please. Demos la oportunidad. Iris, make the question. What is this? Tomás, cuando enciende el micrófono me avisa, porfa. Juan Francisco, make the question. Where did you go, Juan Francisco? Diana, make the question. Ahí está, Juan. What are these? Diana, make the question. What are these? Excellent. Okay, creo que quedó claro. What is this? What are these? Singular. Ya está el micrófono. En plural. There we go. Singular. En plural. Ahí está Tomás. Hoy sí lo escuchamos. Hello. Hello. Hoy sí nos escucha. Qué bueno escucharlo también. ¿Sí? Me imagino que se ha perdido una parte de la clase, ¿verdad? Por no poder escucharnos. Estaba escuchando, pero no me había fijado que el micrófono lo tenía en un lado. Ah, vaya, perfecto. Tomás, ¿qué preguntaríamos? Si quiero preguntar qué es esto. Sería esa, what is this or what are these? Lo último, donde dice, what are these? Ah, ¿cuántos? ¿Cuántas USB puede ver usted? ¿Vemos una o más de una? ¿Hay una o más de una? Sí, hay más de una. ¿A dónde está la otra clase? Chicos, ¿dónde están? Yo solo veo cuántas. Una. Una, por eso la pregunta es.
What is this? Okay, let me take you back. ¿Y cómo respondo eso? Está la pregunta, it is, they are. It is, and they are. Ahora demos respuesta. Yo le pregunto, usted me dice qué es. Class, what are these? It is case. Keys. What are these? It is a key. Not really. They are keys. Ah. Keys. 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 Backpack. Keys. What are these? They are. ¿Se acuerda el significado de la pregunta? ¿Qué es esto? Ah, entonces no me está preguntando cuántas hay, sino qué es. They are. Backpacks. So in plural. Picture number three. What are these, class? They are laptops. This picture, what is this, class? It is USB. And USB. Ya van a ver por qué le agregué esto. USB. What are these, class? What are these? They are sunglasses. Wow, sunglasses. Like these, sunglasses. And the last one, what is it? It is a wallet. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? Ya aprendimos una nueva pregunta. ¿Eh? What is this? What are these? Tell me. Yes. Ah, pensé que alguien dijo teacher y se va estornudando. All right. Sorry, teacher. Don't worry. God bless you. Y escuché teacher, créeme. Ok, let me send this one to WhatsApp. Envía WhatsApp esto para que les quede el ejercicio y el ejemplo. ¿Sí? What is this? What are these? Listen, esto es apenas la introducción del tema. What is this? What are these? The purpose is for you to identify, just identify la pregunta para singular and plural. Ese es nuestro plural. Ok, váyase a WhatsApp, ahí le va a llegar esa picture. Me indica si la recibió, did you get it? Yes. Ok, perfect, what is this? What are these? Y estaríamos concluyendo con este tema, miren. Teacher, ¿y la otra dónde están los libros? Ah, ok, ahorita. All right, of course, claro que se las comparto, I will. And vamos a revisar esta información. Look. Uno de los últimos. Ya se las envié a clase. Thank you. You're welcome. Sí, vean este tema. Este tema es quite interesting and very easy. Hay ciertas palabras en inglés que se llaman prepositions. Prepositions. In English, preposition. ¿Qué es una preposition? Of place. Preposition. Una proposición. ¿Qué es una preposición? No proposición, proponer, no, nada que ver. ¿Qué es una preposition? Es como el lugar donde está. Ajá, yo le llamaría palabras. ¿Dónde en se este encuentra? Caso son palabras que me indican el qué. Puede ser tiempo y
Time. Time and place. Preposition. Preposition se llaman. Preposition. Aquí está el tema. Miren, preposition. Palabras que me dicen aquí. Let's look at the preposition. And look, I have a ball. Tenemos como ejemplo una de nuestras pelotas. Vale, si gustan, vamos a silenciar rapidito a todos para que se escuche la indicación. Vale, ahí está. Look, take a look at the reference. Vean la referencia. Where is the ball? Where is the ball? ¿Dónde está la pelota? Where is the ball class? In picture number one. Where is the ball? ¿En dónde está la pelota? The ball is behind. ¿Dónde está la pelota? Behind. Listen to the correct pronunciation. Behind. Atrás. Behind. ¿Y cuál sería lo opuesto de behind class? What's the opposite of behind? The opposite is? In front of. In front of. Okay, behind. In front of. En frente de. Atrás, en frente de. Behind, in front of. And let's compare this one. Comparemos next to and near. What's the difference, class, between next to and near? Vean la imagen. Next to, lado afuera. Next to, a la par y a la par, cerca. Cerca. Ah, a la par, yo lo puedo tocar. Yes. Next to me, puedo tocar, tener contacto. Near. Probably I am able to see, but not to touch. Lo puedo ver, probablemente no lo puedo tocar, pero sí, está cerca, pero no tan al alcance mío. Next to, a la par, literal. Next to me, near, cerca. Y comparemos estos dos, miren. I have above and on. Creo que es muy similar el ejemplo. On and above. What's the difference, class, between on and above? Arriba. Above, arriba. Ah, okay. ¿Cambiar? Puede ser. ¿Y en on? Sobre San Martín. Sobre. De nata. Muy sobre. Bien. On, sobre. Sobre. Sí, lo puedo tocar. Ok, sí, tengo contacto con él. Yes. Above. Sí. Puede ser una superficie o algo que esté sobre. No lo puedo tocar. What is above you? ¿Qué está sobre ustedes ahorita? What is above? The roof. The roof. El techo y más arriba, beyond that. The sky. The sky is above. No. The lamp. La lámpara, el roof. Above. Above. Sí lo puedo ver muchas veces, pero no lo puedo tocar. Above. Sobre. Sobre. And I have this one. In. Comparémosla con esta. In and on. Differences. Diferencias. In and on. Dentro y fuera. Por eso es que nos preguntaban anteriormente, what is in your backpack? ¿Qué quieren saber acá? ¿Qué está? En el bolso. O sea, dentro. La mochila. Mochila. Claro, no voy a preguntar qué está. On your backpack. Podría ser, ¿verdad? La pregunta. Pero ya no es el mismo. La misma información que recibo. ¿Qué está sobre tu bolsón? No. What is in your backpack? Lo que andas cargando. No, what is in. Ya vieron entonces la importancia de las prepositions. Me indican lugar. And I have, let me see. What is your... Between. Between. Nos falta creo que between. What's the meaning of between? ¿Qué significa eso? That preposition. Between. Between.
En medio o entre. Ah, en medio entre cuántas cosas, cuántas personas, en medio de. Two. Two, right? Two. I have one. Two. This is between. How about class? ¿Qué si está en medio o entre de muchas personas, muchas cosas? ¿Será between siempre? Let's pretend. Aquí tengo una caja, dos. Two boxes. Three boxes. Tengo cuatro cajas. Pongamos una caja por acá. Y otra por acá. Y vamos a agregar una bowl. ¿Será que sigue siendo entonces between si yo ubico aquí una bowl? Is it between? No. No, ¿y cómo se llama entonces esto? Como juntos. ¿Ya han escuchado esto? Be next to? No, wait. Like this. Among. Yes, between among. ¿Ya han escuchado este juego? Among us. Among us. Among us. ¿Y qué significa entonces eso? Among entre. Muchos. Muchos. Ya no entre dos cosas, sino varios. Among us, entre. Yes. Ajá, de ahí viene. Es una preposición. Among. Indica lugar. Entre. Among. Entonces ese es among. Y. Yes. Yes, right. Esas se siguen ocupando, no solo aquí en la sección 2, sino hay mucho por ocuparlas. ¿Dónde me van a aparecer entonces? Si se va acá, miren el first exercise del 2.4, le pregunta, ¿qué son estos? Easy teacher, solo veo la picture y elijo la opción correcta. Este ejercicio se lo dejo a ustedes porque está muy fácil, very easy. Observe la imagen y elija cuál es la forma correcta de responder. ¿Sí? And that's it. Vaya. Pero vean el siguiente, 2.7, el 2.7 que me pide. You are going to complete the conversation. ¿Cómo completo esta conversación? Este se les voy a ayudar a hacerlo. This your umbrella? Ah, oh, es una pregunta que tiene que iniciar con el verbo to be. Are these your umbrella? Am this or is this your umbrella? ¿Qué ocuparían para completar? Am, are or is? Is un umbrella. Is this your umbrella? Me dice que no. No, it's not. No es mía. Siguiente pregunta. This your key. ¿Son estas sus llaves? ¿De cuántas llaves habla? Oh, it's plural. Es plural. ¿Será que ocupo is? No. Are these your keys? ¿Son estas sus llaves? Yes, they are. Thanks. Look at this question. My glasses. They are these your keys? Pero tengo una preposición que me indica a dónde están los lentes. They are on the table. Si me indica lugar, ¿cómo pregunto? Where are my glasses? They are on the table. Yeah. Where? Is this my pen? ¿Es este mi lapicero? No. ¿Es este mi lápiz? No, ese es pen, lapicero. It's not. And that's it. Revisemos cómo nos fue. That's it. Y en esta, creo que había uno que... Este. Les ayudo con este porque también les da problemas a algunos. The books are. Y saben que no es por la preposición, sino por el vocabulario. Where are the books? The books are. Aquí le llama book bag. No le llama backpack, sino book bag. The book bag. Revisemos si nos da correcto. Bueno, vamos, complementamos. The DVD player. ¿Dónde está el DVD player? Is next to the television. Next to the television. The map. ¿Dónde está el mapa?
on, sobre, on or under, ¿no? Aquí está el mapa, bajo, under, the newspaper. Newspaper. Where is the chair? La cuatro dice the chair. La silla, where is the chair? Ah, esta está clara. Where is the chair? In front of the desk. Front or behind? Behind. Behind. Number five, the wallet. Where is the wallet? In or on? On. On. Perfect. It's on the purse. Cartera. Llamémosle purse. Where is the cell phone in number six? I have an address book and the cell phone right here. Where is the cell phone? What is? Is it in front or behind or next to? From. In front. In front of the address book. Yes, from. Tiene que escribir correctamente address book, si no me lo pone como malo. Address, doble D, doble S al final. Address book. Y acá nos pide escuchar. Y aquí estaban todas las respuestas. Pero aquí les va a dar. Ahí está. Se los pongo acá para que pueda corroborar. ¿Sí? Ahí está, clase. No excuses. Y les quedaría entonces a ustedes. ¿Cuántos de complementar? Revisemos. Si en caso lo está haciendo y todavía no le queda claro la respuesta, escríbanos en WhatsApp, ahí en el chat grupal, para que podamos ayudarle. Les va a quedar entonces este, el último de la sección 2, 2.12 and 2.4, so you can complete those ones. This is a listening. Este está muy fácil, solo escucha dónde se encuentra lo que le indica. Pregunta, vamos a ir pausando ya. Questions about the class. Preguntas de la clase. Questions. Comments. No questions. I don't know questions. No questions. Wow, okay. ¿Para cuándo es la sección 1 y 2? Buen class. Today. Yesterday and today. ¿Será que podemos lograrlo? Sí. Yes. Of course, teacher. Claro que puedo. Yes, I can, teacher. I can. Sí puedo. Así que, si no le sale alguna respuesta, escríbanos en el chat de WhatsApp, porque la ayuda ahí está. Lo hemos hecho en clase. Le ofrecemos el apoyo también en WhatsApp. Y yo sé que usted puede. Así que solo reviso los que no estábamos al inicio de la asistencia para que podamos dar. Y el último ejemplo de las de los posts no los mandó. Which one? De las diapositivas. Oh, ahorita. Thank you. Gracias por acordarme. I'm going to send it right now. There you go. Ahí está ya. Vaya, at the beginning of the class, al inicio no estaba Elmer Antonio Trinidad Alas, José Alexander Urbina. Nitz, yo sí estaba toda la clase. Ah, pero cuando pasamos la asistencia, por eso estoy revisando. Ah, ok, ok. Ok, don't worry. Ahí está Alexander, great job. Juan Francisco Vanegas también no respondió al inicio, o creo que no habían ingresado. No había ingresado, pero ha estado toda la clase. Ok, María Julia Gómez. Pablo Josué López. Rubidia Patricia Argueta. Mario Edgardo Alfaro Elías. Wendy Guadalupe Cepeda Cerón. Sergio Ricardo Alfaro Elías en Rosa y Dalia Juárez de Contreras. Son los que no respondieron en la primera toma de asistencia. Los demás sí, ahí está su asistencia aparecer. Thank you class for coming today. ¿Cuándo nos volvemos a ver? When are we going to continue with the class? Tomorrow, what time? 2 p.m. Los espero mañana a las 2. Thank you. Have a good afternoon. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Bye, guys. Bye-bye. 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 Take care.
Silvia. Sí, Silvia, sí, ya tiene su asistencia. Aquí tiene. Ahí está. No se preocupe, Silvia. Aparece como presente. Thank you, tomorrow. Ok. Bye bye. Bye bye. No, no, no.